Vale, chicos. El día de hoy, en este video, me quiero enfocar. Probablemente ya ven el título de la miniatura, ¿no? Pero me quiero enfocar básicamente en la cámara. En la cámara de fotos, como pueden ver, hay una nueva actualización del juego. Y pues, esta cosa estuvo en la beta desde hace, no sé, creo que una semana, dos semanas, creo. Ya lo he comentado en otro video, pero en este video en específico me quiero enfocar en esto. Básicamente, las cámaras de foto ahora tienen una nueva función en el libro y en general en el juego, porque no sé si sabían que las fotos tenían una cantidad de dinero random que te podían dar. O sea, tipo, querías conseguir la mayor cantidad de dinero en el juego y tenías que tener muchísima suerte para que las fotos así a lo random te dieran la mayor cantidad de dinero posible. Y ahora cambiaron eso, ya no va a ser random, ahora es por skill. Básicamente, entre más cerca estés de lo que sea a lo que les estés tomando foto, mayor va a ser la puntuación que le van a poner aquí en el libro y que te van a poner en general en la partida, y mayor es la cantidad de dinero que te van a dar. Entonces, en esta partida vamos a tratar de sacarle foto a todo lo que podamos. Obviamente que hay cosas que no se le pueden tomar foto porque hay veces que en las partidas no sale, como el agua sucia o las huellas dactilares. Pero pues sí, vamos a empezar. Vamos a ver contra qué nos enfrentamos aquí en la Ridgeview Roadhouse. Voy a llevar el micrófono parabólico, que como ya les había dicho, es mi objeto preferido ahora para encontrar al fantasma. Pero sí, creo que se agarró las llaves, ¿no? Vamos viendo. Bueno, dos cosas que probablemente ya pudieron notar. Una es que tengo nuevo micrófono. Oh my fucking god, me lo regalaron de cumpleaños. Es el micrófono que he querido desde ya hace tiempo, porque se habían dado cuenta de que el otro micrófono de repente me fallaba, ¿no? Bien feo, sonaba terrible. Perriemos. Ah, ¿no? Y pues sí, ya tengo este micrófono y ya no tengo la preocupación de que se me vaya así de la nada a ir el sonido, a escuchar súper robótico. Entonces sí, traté de que escuchara lo mejor posible, pero es un micrófono de presupuesto. Está cool porque tiene su brazo y tiene su esta cosa para cancelar el sonido de las P's, pero pero sí, obviamente es de presupuesto y sí tiene ahí un la calidad de audio un poco cuestionable, sobre todo porque no tengo la fuente. Ok, pensé que estaba abierto esto. No tengo la fuente de alimentación. Dame una señal. Dame. Oh. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Dónde fue? ¿Arriba o abajo? Quiero checar aquí. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? No. Nope. A ver, vamos a checar por actividad aquí. ¿Vieron cuánto de sonido me dio? O sea, me dio literalmente 13. ¿Estás aquí? Bueno, como les decía, voy a checar arriba ahorita. Pero sí, no tengo la fuente de alimentación del micrófono. Estos micrófonos de condensador como este utilizan energía para amplificar la percepción de sonido o lo que sea. Y y suena muchísimo mejor, pero no lo tengo. Y pues es la calidad de sonido que hay por el momento. A ver, vamos a ver. ¿Hay algo de actividad por aquí? ¿Estás aquí? No. ¿Estás aquí? Digo que podría ser que no hay Spirit Box, ¿verdad? Dame una señal. Me dio un fucking 10. What the fuck. Miren, aquí está. Es el baño. Yes, sir. ¿Estás aquí? Ok, no hay Spirit Box, pero sí hay temperaturas bajo cero. Va que va, vamos por más cosas. Dejen, también dejo aquí el micrófono parabólico. No lo voy a necesitar, pero no, tampoco necesito llevármelo, ¿verdad? sí, esa es la primera cosa que les quería comentar. Y la segunda cosa que les quería comentar es que, Mota, ¿por qué traes una gorra? Ya todo el mundo se dio cuenta, ¿no? Estoy pelón. ok. Si se preguntan, no perdí ninguna apuesta. Esto no es parte del lavado cerebro de la...
¿De la secta del abecedario de la comunidad LGWXD? Es que hace mucho calor aquí en donde yo vivo, aquí en la CDMX hace muchísimo calor. Y además, ya era momento de cortarme el cabello, ya lo tenía bastante largo y siempre es un tema que me molesta, por el que me molesta preocuparme. ¿No les pasa? Miren, me voy a llevar EMF y me voy a llevar la linterna UV porque tenemos temperaturas bajo cero y huellas dactilares y EMF son de las pruebas que más dan con eso, en específico para la Banshee, el lente o el espectro. No hubo Spirit Box, entonces vamos viendo. Pero sí, aparte del calor y todo eso, me molesta preocuparme por mi cabello. Es un tema que no me gusta. No me gusta preocuparme por mi apariencia física. Digo, es bastante obvio, ¿no? Pero sí, no me gusta. Y siempre he tenido. Bien, tenemos MF5, yes, sir. A ver, preguntamos al Spirit Box. ¿Estás aquí? No, no hay nada por el momento. Vamos a apagar esto, ya no lo vamos a ocupar. Esto no sé todavía, ¿eh? Vamos viendo. Uy, perdón. Ahí está. Vamos por más cosas. Yo creo que voy a traer una cámara de video. Y me voy a traer a. No sé, algo de los objetivos. Me podría traer de una vez la cámara ya para no darle tantas vueltas al asunto. Pero sí es una idea que he estado teniendo yo desde. Ya tiene mucho tiempo. Nada más que quería probar por un rato. Preocuparme por mi cabello, ¿saben? Como que es la moda de. O sea, siento yo que los hombres en general no es como un trauma, es como una. Su cabello es lo único que tienen para arreglarse, ¿saben? Es como que lo único que importa para la apariencia de los hombres en lo que es la sociedad actual, ¿no? Vivimos en una sociedad. Entonces, a mí nunca me ha preocupado. Siempre me he cortado el cabello así, tratando de ser como que lo más estándar posible, lo más rápido posible que pueda, para que no sea algo de lo que me tenga que preocupar, pero que de todas formas se viera más o menos bien. Me voy a traer esto también. No estoy muy seguro por qué, pero bueno, vamos viendo. Y entonces dije, me voy a preocupar por una temporada acerca de mi cabello. Voy a peinarme, voy a arreglármelo bien y todo. Y pues así es como estuve un rato. Y ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Es una molestia para mí real. Preocuparme por mi cabello. Entonces sí. Les digo, ya tenía esta idea desde antes de que quería cortarme el cabello así lo más, pero así peloncito, para que el realizarme ese mismo corte de cabello a cada rato fuera como que la cosa más fácil del mundo. Y miren, ¿me puedo despertar? Dame una señal. Dame una señal. Ah, vamos a checar las huellas. Puede ser, ¿eh? No hay, never fucking mind. Vamos a dejar esto aquí. No me contestó la Spirit Box tampoco con lo de la señal, pero puede contestar desde otra habitación, ¿eh? ¿Estás aquí? No. Ok, vamos a checar orbes. Y creo que si da orbes es ente o espectro. Vale. Creo que no vamos a tener huellas dactilares para lo de la cámara. Pero sí. Miren, me despierto, no me tengo que peinar. Al bañarme. No sé, esa es una duda que tengo. ¿Me tengo que echar shampoo? Porque o sea, tengo cabello, pero no es nada. No me puedo pasar jabón nada más como en el cuerpo. Disculpen por haberles puesto la imagen de mi cuerpo enjabonado en su cabeza. Pero es lo que toca. Nunca sabes qué es lo que va a pasar en un video de Newbie. Miren, ya está. Tenemos MF5, tenemos Orbis y tenemos. ¿Qué era? Ah, temperaturas bajo cero. Tenemos a un ente. Yes, sir. Eso quiere decir que si le tomamos foto. A ver. Fotografía de un ente hará que desaparezca temporalmente. Yes, sir. Ok, va, que va. Vamos a llevarnos ahora sí a tener un miembro de su equipo escapar del fantasma durante una cacería. Ah, las traducciones OP. Un miembro de su equipo debe ser testigo de un evento paranormal. Va, que va, que va, que va. La primera, este objetivo, yo estaba muy confusión cuando intentaba obtenerlo y fallaba rotundamente. Y es que dice, o sea, básicamente la cuestión es que
tienes que escapar del fantasma durante una cacería. Y yo dije, ah, ok, pues nada más tienes que sobrevivir a una cacería, pero no, literalmente tienes que dejar que el fantasma te vea y te empieza a perseguir. Tiene que sonar el corazón, o sea, de que te está viendo el fantasma. Tienes que dejarlo que te persiga así, aunque sea un segundo. Y obviamente, salir vivo de la cacería, ¿no? Nunca, no me he fijado si muriendo se cumple el objetivo, pero no creo, porque a pesar de que la traducción está mal, da la idea, ¿no? De que tienes que escapar del fantasma durante una cacería. No sé. Vamos viendo. Y testigos de evento paranormal puede ser cualquier cosa de que te respire en el oído o o que se aparezca enfrente de ti. La cacería no cuenta, eso sí. Entonces va que va. Tenemos 66% de cordura. Me voy a llevar dos cámaras para empezar a tomarle fotos a las cosas que hay por ahí. Ahorita mismo se me viene a la mente. Oh, no, espérense, 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 espérense. Me tengo que traer la sal para poderle tomar foto a las pisadas. Uno de sal, una camarita y ya tengo ahí la linterna UV. Y la linterna UV la puedes dejar acostada en el suelo, cerca de la sal. Y si el fantasma pisa, se alcanzan a ver un poco las pisadas y le puedes tomar foto y si sí, cuenta y todo. Para que no tengan que traerse las barras estas luminosas. A ver si nos caza o okay, que voy a dejar esta puerta abierta de una vez porque ahí es donde me voy a esconder. Pagar la speedbox porque no lo ocupo para nada ya. Y vamos a poner primero la linterna, la vamos a mover de tal manera que cubra un gran cacho de la habitación. Así, ¿no? Ah. Ok. Aquí ponemos aquí y aquí. Aventamos rápido porque va a pisar bastante rápido, creo. ¿Hola? ¿Puedes pisar, por favor? Motherfucker. Bitch. Ahí está, ahí está, ahí está. Oh, no, Ok. Como que la otra sala estaba interrumpiendo la visión de esto, ¿no? A ver. Bien, yo de todas formas voy a tomarle foto así, porque creo que va a contar. Interacción, no son. Aquí está, pisadas, pisadas, ahí están, ahí están, ahí están. Ok. Tenemos una foto de tres estrellas de las pisadas, lamentablemente una de una sola estrella de la interacción. Y creo que ya no se pueden sumar las fotos. Porque he estado probando en stream y han estado viendo los que pasan a mi stream han estado viendo que he intentado repetir fotos y ya no me da dinero. Vale, voy por otra cámara porque ya me quedé sin fotos ahí y todavía falta un poco para que empiece la cacería y que probablemente se muestre el fantasma. Entonces vamos por eso. Pero sí, esas son las dos cosas que quería comentarles en este video random aquí. Me corté el cabello porque sí, por mi comodidad. Y tengo un micrófono nuevo. Y estoy viviendo, la verdad. Estoy muy motivado esta semana. Voy a llevar esto. Y me voy a llevar, supongo que las dos cámaras. Y voy a buscar la Ouija. Ahorita entrando voy a buscarla. Todavía no he revisado el garage, que es casi siempre donde me sale, al fondo o en la mesa. Y también ¿en dónde más sale? En ese cuarto ya revisé y no está. Podría salir abajo, creo. Pero vamos viendo. Y les digo, estoy súper. ¡Oh my fucking God! ¡Yes, sir! Tenemos Ouija, por lo menos. En este video, el que me quiero enfocar en tomar fotos. ¿Cuántos años tienes? Ok, no hace falta que provoquen la actividad de la Ouija para que les. What? Tiene 23 años. Ah, exactamente. Por eso mismo que utilicé la Ouija. Porque ya quería que empezara la cacería y que tuviera el chance de tomarle foto al fantasma. Es más probable. O sea, es más arriesgado tomarle foto en cacería. Pero. Y menos probable que te salga la foto. Pero es más seguro de que tienes un chance de tomarla, ¿sabes? ¡Ah! ¡The fuck! Oh my God, ustedes lo vieron porque yo no.
O sea, me esperaba que estuviera más lejos. Digo, si bien se supone que el fantasma viene desde el baño del fondo. ¿Cómo maldita sea llegó tan rápido aquí? ¡Ay, ay, ay! Se arrastra. Ah, ok, no se vio porque se viene arrastrando. Y además, viene en modo sombra. Creo que se está arrastrando. Les confirmo el dato ahorita. No me lo esperaba que llegara tan rápido. Me espanto real. Ok. No tienen que hacerle preguntas ni nada a la Ouija. Si no les contesta la Ouija, si tienen ese problema que la Ouija no les responde, no se preocupen. Nada más tómenle una foto prendida. Ni siquiera tienen que moverla. ¿Por qué me salí? Todavía no tengo la foto del fan. No, 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 no. Espero no llegue tan rápido. Pero a ver, vamos a ponerle más atención al suelo, ¿eh? Ojo. No nos vamos a espantar, ¿verdad que no? Ajá, nos va a esperar a que esté aquí al ladito del carro. Les digo, si no les funciona el micrófono y la ouija y tal. Ok. ¿El fantasma? No tengo idea qué está pasando. Y les voy a decir por qué les cerré y tomé la foto. Porque, de hecho, es en el video pasado. En el video pasado me mató el fantasma porque estaba invisible. O sea, el fantasma aparece y desaparece, ¿no? En cacería. Eso todo el mundo lo sabe. Tiene como que un tic-tic de que aparece y desaparece. Pero no sé, a lo mejor es un bug reciente o algo. El fantasma desapareció por completo y me sacó muchísimo de onda y me mató. O sea, lo que a mí se me ocurrió en el momento fue que se había ido hacia mi lado izquierdo y lo había perdido de vista. Pero no, el fantasma real desapareció. O eso es lo que creo. No he checado en. Ah, miren, tenemos agua sucia. Yes, sir. Yes, sir. Tenemos pisadas, interacción, agua sucia y Ouija. Nada más nos faltarían las huellas dactilares, pero lamentablemente. Lamentablemente no tenemos huellas dactilares en esta partida. Y no hay muñeco de vudú. Hay hueso, eso sí. A eso sí le tengo que tomar fotos, ¿saben? Lo que yo espero es que maybe se asome un poco por aquí. Ojalá. Abre la puerta de al lado, ¿eh? Necesito que se acerque aquí y que su cuerpo pase un poco la puerta para tomarle foto durante la cacería, sin arriesgarme a que me mate. Se me hace raro que no lo haya abierto. ¿Hola? A ver, voy a aprovechar para tomar agua. Ahorita me voy a meter al cuarto y le voy a pedir que se aparezca. Porque después de una cacería es muy probable que aparezca el fantasma. Muéstrate. Muéstrate. Fuck you. Dame una señal. Muéstrate. Muéstrate. Ok, no está sucediendo. Voy a agarrar mi otra cámara porque ya no tengo fotos casi. Muéstrate. Muéstrate. Fantasmas atrásito de mí. Oh my fucking Creo que apenitas se alcancé a llegar al closet. O sea, sí hizo lo que le pedí, pero no era la manera en la que quería que lo hiciera, ¿verdad? Come on, ya nada más necesito una foto. Muéstrate. ¿Me podrá matar aquí? Yo creo que sí, ¿no? Muéstrate. Muéstrate. Fuck you, bitch. Bloody Mary. Motherfucker. I'm scared. Tengo miedo.
Haz algo. Oh my fucking god. Este dude no se deja tomar una fucking foto. Está frente de mí. Ay, no sé, yo la tomé random. A ver. Ya es la última oportunidad que teníamos. No, no me digas que no va a salir la fucking foto. No salió la fucking foto. Este es un bro momento. Se supone que el enfoque de esta partida era tomar fotos. No tiene sentido. Oh my god. Pero ustedes vieron cuánto tiempo estuve intentando tomar fotos y no se pudo. Lamentablemente. No sé si sea cosa de los entes que no quieran aparecer. Pero sí, en ningún momento se apareció el dude. Fuck. Qué triste. No se pudo. No se pudo. Pero miren, ahí está. Hicimos todos los objetivos. Descubrimos al fantasma. Tomamos una, dos, tres, cuatro fotos. Y tres de esas tuvieron tres estrellas. Así que vamos a ver cuánto dinero nos dan por todo esto. Para ver digo. Deberían ser tres números exactos y uno medio extraño ahí, ¿no? Entonces vamos a dividirlo y hacer las matemáticas. Y se lo checo. A ver, vamos a ver. ¡Pum! No tiene sentido cómo funcionan las fotos. Me estás diciendo que las cuatro fotos que tomé, donde tres fueron de tres estrellas y una de una sola estrella, solamente me dio, o sea, me dio 20. No debió haberme dado como 15 más un número random como 2 o 1. Tipo que me den nada más 16, $17 o algo por el estilo. Tal parece que la calificación de las fotos no sirve para nada. O sea, es lo único que yo entendí de esto. Porque, o sea. Ok, no tiene sentido. No tiene fucking sentido. Todas las fotos dan lo máximo del dinero. ¿Ese es un bug? No sé. Pero bueno, X. A ver, estadística. Esto es nuevo también. Cantidad de cacerías. Nueve cacerías. Qué flojera. Voy a cortar unas cuantas de ese. Tiempo total investigando 28 minutos. De 28. 28 minutos de 31 que llevo grabando. Todo el tiempo me la pasé adentro. Pero bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Y pues sí, nos vemos mañana con un nuevo video. Yes, sir. Bueno, chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta. Si dejan su me gusta, básicamente le dicen a YouTube que mi video sí está bueno y que debería recomendarlo. Tampoco olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Oh my fucking god, como por qué no lo habrían hecho. ¿Qué están haciendo aquí sin suscribirse? Es gratis. Stonks. Estamos tan cerca de los 1000 suscriptores, así que no sé, estoy muy emocionado al respecto. Pero pues sí, nos vemos. Cuídense. Beso, abrazo, beso, abrazo.